Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal, como cada semana, con la información del sector agroalimentario. Comenzamos con algunas noticias y novedades que se conocieron esta semana. Por un lado, nos lo hace llegar la Bolsa de Cereales de Córdoba y tiene que ver con el avance de cosecha. Las noticias dicen así: en los siguientes cultivos, para la soja, llegando al 73% de avance de cosecha, se estima una producción de 14,8 millones de toneladas. Los rendimientos promedio son de 38 quintales por hectárea. En el caso del maíz, la producción esperada es de 19 millones de toneladas, teniendo un rendimiento promedio de 89,6 quintales. A comienzos de mayo se había cosechado el 26% de la superficie total. El informe es muy completo, también incluye al sorgo y al maní. Luego vamos a desglosar esto en el cierre del programa. Por otro lado, una novedad del orden internacional tiene que ver con la carne argentina. Nos llega la información desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, porque están participando en una importante feria allí en China y además haciendo diferentes eventos de promoción y marketing. Y realmente la respuesta es muy buena para con la carne de nuestro país y los consumidores comienzan a demandar la carne que se produce en la República Argentina, nada más y nada menos que en un mercado tan importante como lo es el chino. Así que esta es una muy buena noticia realmente para los productores y para la gente de la industria frigorífica. Felicitamos al IPCBA por todas las acciones que están desarrollando allí en el gigante asiático. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, también en nuestra página web sembrandonoticias.com. Destacamos lo que va a suceder el 29 de mayo al 1 de junio en la Expo Pioneros del Chaco Central de Paraguay, organizada por las cooperativas Chortiser y Noilan, con muestra estática, con dinámicas a campo, con plaza de la tecnología, demostrador de máquinas pesadas, un gran sector ganadero que va a incluir la Nacional de Brahman. Expo Pionero, la muestra que se va a convertir en referente en toda América Latina. Así, de esta manera, comenzamos nuestro programa del día de hoy con los títulos y enseguida mucho más Sembrando Federal. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Bueno, la primera es el señor Trump, que a la vez que nos ayuda con la parte macroeconómica y el ayuda del apoyo del fondo, lamentablemente con la guerra comercial con China ha hecho que tengamos el precio más bajo de la soja en los últimos 11 años. Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Villanueva, provincia de Córdoba. En esta planta que hoy presentamos fabricamos toda la línea de caños de alcantarilla en sus diferentes diámetros, aprobados todos por vialidad provincial. Vos hacés en un seminario en Puerto Madero, dice, estamos triplicando la producción, anda a contarla, pero acá la estás viendo. O sea que está claro que se puede hacer, ¿no? Están muy complicados los consorcios camineros por el tema de que el tránsito se intensificó un montón y aparte de eso, las lluvias y sobre todo este tipo de lluvias tipo como temporal, que son pocos pero persisten en el tiempo. El dato económico ahora, que tiene que ver principalmente con lo que sucede en el agro de nuestro país. Se lo consultábamos al licenciado Jorge Ingaramo en el último almuerzo empresarial con representantes del campo y de la ciudad en Gulú.
tengo algunas contras, algunas malas noticias. Bueno, la primera es el señor Trump, que a la vez que nos ayuda con la parte macroeconómica y la ayuda del apoyo del fondo, lamentablemente con la guerra comercial con China ha hecho que tengamos el precio más bajo de la soja en los últimos 11 años. El deterioro, por ejemplo, comparando Chicago a valores ahora contra el año, exactamente un año atrás, tenemos el 19% del maíz abajo. El 17% del maíz abajo, el 19% del trigo abajo y el 21% de la soja abajo. Y si a eso usted le suma que acá hay retenciones que significan el 9% aproximadamente del precio FOB, usted tiene que en este momento estamos con una soja prácticamente 30% más abajo del año pasado, y eso es un gran problema porque justamente la fortaleza de la recuperación de la Argentina de este año era el campo. El campo tiene una excelente cosecha, pero lamentablemente por las cuestiones internacionales, por la peste porcina africana, por las menores compras chinas y por la fortaleza del dólar en el mundo, hoy el campo tiene precios muy, muy, muy flojos, que encima se agravan con la política de retenciones que el gobierno le ha impuesto, porque bueno, hay que cerrar el déficit fiscal y ha apelado a eso. El gobierno tiene que tener una actitud, en mi opinión, mucho más proactiva. Tiene que darse cuenta, por ejemplo, que hay sectores minúsculos de la economía, como las producciones de economías regionales, de las pymes, los que exportan sémola, los que exportan coriandro, los que exportan frutas secas, los que exportan mermelada, que exportan muy poca plata, y le ponen 4 pesos por dólar de retención. Es una locura, esas cosas no tienen ningún resultado fiscal positivo, y lo que tienen es que le dañan el negocio a un tipo que a lo mejor le costó unos 3 años conseguir un cliente en Turquía o en Sudáfrica o en Asia. Y con una medida de retención de 4 pesos por dólar le arruinamos. ¿Y cuánto recauda el gobierno por eso? Nada en términos fiscales. Entonces lo que tiene que hacer es aguzar el ingenio y mirar mucho más la micro, meterse mucho más en la micro los sectores. Estas medidas como la de los 3 pesos por dólar o 4 pesos por dólar que pusieron en septiembre son medidas de brocha gorda. Este no es un momento de brocha gorda, este es un momento de pincel fino para ver bien verdaderamente qué estamos haciendo, qué daño estamos haciendo a los sectores que más nos tienen que ayudar para aumentar las exportaciones y aumentar el saldo de balanza comercial, y qué sectores son los que nos pueden, los que si los beneficiamos no tienen un perjuicio fiscal importante. Me parece que esa tarea el gobierno la tiene que hacer, y la tiene que hacer lo más pronto posible, porque hay mucho desaliento. Lo más grave que yo veo en este momento es el desaliento. Hay mucha gente que no sabe lo que va a pasar, no sabe cómo va a venir el futuro, no sabe si tiene que invertir o no invertir, no sabe si tiene que comprar o no tiene que comprar dólares. O sea, el desaliento. Y el otro día escuchaba que creo que Felipe González, cuando estuvo de visita en la Argentina, dijo que encuentro el humor de la gente peor que la situación de crisis verdadera que tiene el país. Seminario del IPCBA, Ganadería y Compromiso, Diagnóstico y Propuestas para el Desarrollo de la Cadena de la Carne en Córdoba. 30 de mayo, Sociedad Rural de Río Cuarto, Avenida Sabatini 3801. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. Facit Agroproductos. Una empresa a la altura de tus necesidades.